profesionalmente. ¿no? Lo que Andrés Ugalde, concejal de Cuenca y los demás ediles del cantón buscan es que se suspenda definitivamente la construcción de la estación de bomberos ubicada a escasos metros de la laguna Yincocha, en el Parque Nacional El Cajas. Nosotros no decimos que no pongan una estación de primeros auxilios, solamente decimos que no lo hagan en el Parque Nacional. Lo pueden hacer en cualquiera de las zonas aledañas. A partir de la comunidad de Miguir ya pueden. Y no hay tanta restricción ambiental. Intención que se consolidó con una inspección que realizaron el pasado lunes 27 de julio, en la que, según Ugalde, constataron. Había huellas de, de maquinaria pesada que había ingresado al predio. Con esa maquinaria pesada se habían, incluyendo el uso de martillos neumáticos, se habían destruido, se habían removido rocas. Los escombros estaban eh, amontonados en, en, prácticamente en la orilla de la laguna. Habían abierto una suerte de sequía en la que eh, descargaban las aguas residuales del proceso de construcción directamente en la laguna. Motivo que lo llevó a solicitar al ministro del Ambiente: la revocatoria del comodato del predio asignado al Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Y pase nuevamente a control del Parque Nacional del Cajas, y en este caso a cuidado de, de Etapa y del Puesto que el comodato establecía específicamente que bajo ningún concepto. Se debería tocar el entorno circundante a la cabaña, puesto que tenemos ampliaciones, agresiones a la naturaleza, inclusive dentro de la cabaña se funden columnas con la idea de levantar un segundo piso. Por ahora los trabajos de reconstrucción están paralizados, dado a que no se contaba con los permisos necesarios. Cabe indicar que se trata de una obra que, a decir del comandante de la entidad bomberil, servirá para mejorar la respuesta a las emergencias que se den por zonas aledañas a este parque. Liliana Llanes, Unción Televisión.